Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues miren nada más lo que tenemos aquí, una hermosa Benelli 500, la Leoncino 500. Esta máquina pues es muy rara de ver aquí en México y pues bueno, tenemos el gusto de probarla y de hacerle su ficha técnica. Vamos a repasar muy rápido los detalles de esta hermosa máquina. Tenemos aquí un motor de 500 centímetros cúbicos, es un bicilíndrico de 4 válvulas por pistón. Tenemos una potencia de 46 Nm y tiene un caballaje de 47.6 caballos de potencia. Esta máquina cuenta con lo que son ABS en ambas ruedas. La parte delantera trae un disco de 320 milímetros con ABS, doble pinza por lado, son dos discos. En la parte trasera tenemos un solo disco de 260 milímetros con ABS también. Es una máquina muy bonita, de verdad que simplemente le da un toque retro, un toque moderno. Es una máquina que tiene un color muy, muy especial. Entonces es de 6 velocidades la caja. Tenemos lo que es el enfriador por líquido. Las horquillas son invertidas. Esto ya Benelli las está trayendo de esta manera desde hace algún tiempo. Y bueno, miren, para que la veamos un poquito más, acérquense. Toda su iluminación, tanto la trasera como la delantera, es en LED. Bueno, aquí miren, la parte de enfrente tenemos su luz, ya la vimos, está muy bonita lo que son. Tiene direccionales en LED. Otra cosa que también tiene son las intermitentes, que ya Benelli las está trayendo de fábrica. Esto es muy útil, las intermitentes que tiene ya Benelli. La motocicleta tiene ABS desconectable. Estos son los puertos, luces, direccionales. El claxon, de este lado de la piña, tenemos lo que es el encendido electrónico, las intermitentes que de esa manera se activan y se desactivan, y el botón de arranque en la parte de abajo. En la parte del tablero vamos a tener lo que es el indicador de gasolina, tenemos también la temperatura del motor, la temperatura ambiente, trae dos termómetros, las revoluciones, la velocidad y la marcha. Tenemos aquí el indicador de marcha. Vamos a escuchar ese motor, amigos. Miren nada más. Qué belleza de motor. ¿Escuchen el escape? ¿Escuchen el escape? ¿Cómo está? Súper. Definitivamente es una moto muy bonita, si la podemos observar. Vean nada más. Esos 500 centímetros cúbicos realmente se escuchan potentes. Y pues acompáñenme a probarla y a ver cómo funciona esto, ¿sale? Bueno, pues déjenme decirles que para empezar es una moto que está alta. No es tan fácil, sí está un poquito alta. La posición es cómoda. Realmente vas muy relajado. Los manerales van arriba. Los espejos se ven bien. Creo que si los acomodamos podemos ver muy bien hacia atrás. Tienen un estilo así redondito, bonito. Los mandos se sienten de excelente calidad. Ahorita me quité los guantes para sentirlos. Se sienten de excelente calidad. También tiene regulador de pastillas en la parte de enfrente. Que este es muy útil cuando se van terminando. Pues ya tú vas más o menos observando. Se siente ligera. Vamos a ver un poquito el torque. Ah, tiene muy buen torque. Es una moto que se presta muy bien para carretera. Se siente segura, se siente firme. Tiene un monoamortiguador regulable en la parte trasera que hace muy buen trabajo. Y ahorita que la estamos manejando, de verdad que la suspensión es excelente. La moto es muy bonita, sin embargo, pues creo que llama mucho la atención. Esto para la rata sería un detalle, pero aquí ahorita está genial. Se siente ágil la motocicleta, no me voy a salir más allá. Pues vamos a dar aquí una pequeña vueltecita. El torque se siente progresivo, no se siente muy fuerte, se siente progresivo, como que te lo va dando poco a poco, pero sí. Esta motocicleta te entrega la potencia a 8500 revoluciones, es cuando tiene su potencia máxima. Pero me agrada mucho, de verdad que es una moto muy bonita.
He de decir que no hay muchas motos de estas en México. Es una de las pocas que hay. Está apenas ingresando al mercado. Esta moto nos hicieron el favor de prestarnos las Kiway Iscali para hacerle el review. Y pues de verdad que es una moto sumamente bonita. Su llave me encantó. Su llave está cómoda y está compacta. Vamos a ver qué tal en el rebase. Se siente mucho el torque que tiene esta moto. Al estar muy equilibrada, creo que es una moto que se presta para muchas cosas. Es una moto práctica, cómoda. Creo que se presta para muchos. El filtrar se ve muy interesante. Yo creo que sí sería agradable. Su rango de giro es muy bueno. Vamos a darle aquí un poquito. Vamos a ver el torque. Los frenos. Muy buenos frenos, ¿eh? Muy buenos frenos. ¡Wow! Sus frenos son muy buenos. Creo que es una moto que si la vas a comprar, te vas a divertir mucho en ella. De verdad que se siente bien, se siente potente, se siente robusta incluso. Es una 500, ya está casi llegando a los 600 centímetros cúbicos. De verdad que me gustó muchísimo. Este ABS desconectable está muy bien, ¿no? Así ya no ando temblando del ABS. Pues ahí está, amigos, la Benelli Leoncino 500. Una motocicleta muy bonita, con buenas prestaciones, con un toque algo vintage, algo retro, dándole un poquito un toque a lo moderno y tratando de pegarle al Scrambler. Yo creo que es una característica. Me gustó mucho su tablero, esa forma ovalada que tiene, bueno, esa forma redonda que está presentando en sus líneas, está muy bonita. Se presta para muchas cosas, para viajes. Yo creo que está cómoda. Ahorita probando un poco el asiento de atrás, porque de hecho viene el asiento completo. Se ve que está bien. Está en excelentes condiciones esta motito. Prácticamente está nueva. Ahí por si quieren comprarla, les dejo el teléfono de Kiway Iscali por si quieren venir a verla y pues comprarla. No sé el precio, de verdad no me quiero meter en dilemas ni tampoco quiero decir algo que esté equivocado. Desconozco el precio, pero bueno, ahí ustedes ya se arreglan con la agencia y pues si les gusta, pues podrían ser uno de los afortunados, de los primeros afortunados en tener esta máquina en su garage que está llegando a México. Apenas el año pasado fue presentada, miren. No. Está genial. Y no entrega una potencia tan bruta, o sea, tan fuerte. De verdad que la va regulando bien. Pero sí se siente cómo va. Ven aquí el freno. ¡Wow! Pues amigos, muchísimas gracias por ver el video, por seguir el canal, por seguir la página. Muchísimas gracias en esta ocasión ahora a la agencia de Kiway, de Iscali, que fueron los que nos hicieron el favor de prestarnos esta Leoncino 500, que es una moto muy, muy chula, muy bonita. Su iluminación LED está preciosa. De verdad que es una moto que la podemos usar para ciudad, la podemos usar para una rodada. Tiene la potencia necesaria y de verdad que se me hace una moto increíble. Muchísimas gracias, amigos. Nos estamos viendo. Los despide de ustedes su amigo Charlie Biker. Síganos viendo y nos vemos en el camino. Nos vemos, amigos. Bye.